Juan Antonio, un placer nuevamente ¿Qué compartir tal, Aide? Este ¿Cómo espacio estás? Con todos los televidentes. Mucha información científica el día de hoy. Hoy tenemos una nota. ¡Qué barbaridad! Les va a gustar a las mamás. Sí, sí. También sobre... a los papás. Esperemos que sí. Sí. Esperemos que sí. Y en esta nota tiene mucho que ver la oxitocina. Así es. Fíjate, Aide, que seguramente nuestro auditorio, las personas que tienen la generosidad de vernos en sus pantallas, recordarán todas estas anécdotas que hay a propósito de las mamás que con el solo llanto del bebé, con el tono que tiene el llanto, se dan cuenta de si tienen hambre o si tienen sueño. Se dan cuenta de qué les pasa al bebé. Hay una, algo les duele. Exacto, hay una conexión íntima entre la madre y el bebé que pareciera que no está presente entre el papá y el bebé. Esto, sin embargo... ¿Estudios científicos demuestran lo contrario? Está por derrumbarse. Está por derrumbarse. Resulta que una universidad norteamericana, la Universidad Emory, ha hecho un experimento mediante el cual identifica las razones biológicas por las cuales los padres pueden o no atender de manera adecuada a sus hijos y comportarse prácticamente como si fueran las madres. Exactamente, y ahí tiene mucho que ver la oxitocina y estos estudios científicos que se han desarrollado en donde se ha tomado como muestra a varios padres de familia que tienen la oportunidad de ser padres entre niños de 1 o 2 años y se está desarrollando esta investigación, estas investigaciones que permiten darse cuenta de que los hombres pueden tener esta conexión, este lazo como las madres con los hijos. ¿A usted que es papá o que está por serlo le gustaría? Pues fíjese usted. Durante el embarazo, las mujeres liberan oxitocina y esta oxitocina se va al torrente sanguíneo, les permite lactar, les permite llevar el embarazo a buen término, les permite tener esa conexión que decíamos con los bebés y les permite tener un parto saludable, que todo, como decimos coloquialmente, que todo salga bien, que todo salga a la medida del deseo. Pues bueno, resulta que la oxitocina tiene también un efecto semejante en los varones. Es decir, si bien es cierto que no hay un embarazo físicamente hablando, lo que sí ocurre es que hay esa conexión del embarazo de la mamá con el papá teniendo como conector, como enlace al bebé a través de la oxitocina. A los papás se les suministra la oxitocina y a otros placebo. Entonces, para el control. Para el control. Entonces se les muestran imágenes de sus hijos y de otros niños y se va viendo cómo va reaccionando el hombre en este caso, a las fotografías y evidentemente tienen muchísima más reacción a las fotografías de sus hijos. Bueno, se monitorean la actividad cerebral y se dan cuenta que ante el suministro de oxitocina, los cerebros de los papás echan a andar toda una red neuronal que los hace ser mejores papás, mejores varones. Todos hemos oído de aquellas anécdotas, seguramente sí. Tú las conoces, Aide, en que los papás suelen tener o ascos, o antojos, o algunas de esas manifestaciones que suelen ser exclusivas de las mamás. Exactamente. Y este estudio nos demuestra que todo es posible, incluso la depresión posparto. O sea que aquello de que hay papás que son buenas mamás es posible y además está científicamente comprobado. Y gracias a la oxitocina. Más información científica de gran importancia. Así es. Nos despedimos. Esperamos que les haya gustado la información del día de hoy. Y nos vemos en la próxima. En la próxima. Hasta luego. Hasta luego.